son jugadores muy fuertes y esto saben todos, pero son chavales para equipo, son muy importantes y fuera de la piscina. Així els defineix el tècnic del Prorreco, Vlado Vucicjanović. Guillermo Molina i Xalo Echenique van arribar al club italià fa dues temporades i de moment es mostren satisfets de la seva participació amb l'equip. Este año somos menos jugadores y es un equipo más corto y tengo más minutos, más juego y bueno, me siento más cómodo, el idioma también ya lo domino bastante. Muy bien, la verdad, porque esta cosa de poder jugar campeonato, copa y tal, pues más juegas, mejor estás, ¿no? Parece un poco raro, pero no, es más ritmo de partido, la verdad es que muy contento. Prorreco és un dels històrics del waterpolo europeu. A les vitrines del club genovès hi ha 30 lligues italianes, 11 copes i 8 champions. Aquest any, a més, el club de la Ligúria serà l'anfitrió de la final a 8. Prorreco està, entre comillas, obligado siempre a ganar, ¿no? Pero bueno, yo creo que favorito, yo creo que es demasiado, porque de entrada ya son dos años que hay otros equipos que ganan. No sé si somos tan favoritos, creo que tenemos un equipo para poder llegar a la Final Eight y pelearla y para poder quedarnos con el título. Pero hace dos temporadas que el Prorreco viene quedando eliminado en la semifinal, que no basta con tener grandes jugadores, sino que hay que llegar a esos partidos y jugarlos, ganarlos y para poder quedarse con la Copa d'Europa. Xalo Echenique va destacar al Sabadell i amb l'Atlètic Barceloneta va aixecar l'única Champions del club mariner. Aquest argentí, nascut a Rosario igual que Messi, però seguidor de Newell's, ha jugat amb l'Argentina, amb Espanya i des d'aquest any ho farà amb la selecció italiana. Conseguí la nacionalitat italiana, así que ahora ya juego para la selección italiana. Amb la selecció italiana també jugarà Guillermo Molina, el sautí que va destacar al Natació Barcelona i va ser capaç de guanyar un or als Mundials de Fukuoka amb només 17 anys. Ha jugat més de mitja vida a Itàlia. I ara, a més de la Champions, pensa, com no, en l'europeu que es disputarà aquest estiu a Barcelona. Será muy raro, será difícil y será bonito también, ¿no? Jugar en casa para mí es siempre especial, independientemente de qué hora lo haga con la selección. Champions, Mundials, però a Guillermo Molina li falta un dels premis grossos, uns Jocs Olímpics. Si es dijera que no me hace ilusión, sería un mentiroso. Pero en lo que no puedes obsesionarme, ¿no? Y daré todo para poder estar y poder conseguir metal. Xalo i Guillermo són l'accent hispà que sona a la piscina quan juga al totpoderós Prorreco italià.